de inversión son cifras más o menos reales que cuentan con la financiación. Bueno, también no nos olvidamos obviamente de Puerto La Cruz, que se ha señalado con anterioridad, ¿no? Que en algún entorno ya mejora significativamente el espacio. Y creo que el programa va a ser de la potenciación de las zonas comerciales abiertas de 2010 al 2014. Esto es un programa sectorial y que consiste en adecuar la dinamización de aquellas zonas ubicadas en cascos históricos y en este caso en cascos turísticos para ser centro de compra y desde luego que también pueda ser un valor añadido, en este caso, como después dirá el vicepresidente, para el turismo que nos visita y que desde luego sea, como decía anteriormente, un valor añadido. El objetivo específico de este programa pues, es la potenciación y la consolidación de las zonas comerciales y tenemos también que dinamizar la actividad comercial pues, utilizando herramientas de innovación, herramientas de formación, herramientas de promoción, en definitiva de dinamización para poder tener un comercio competitivo en estas zonas comerciales. Una de las principales directrices o prioridades que tenemos en el Cabildo de Tenerife es la mejora del espacio público para el fomento de la actividad económica. Ya Efraín ha mencionado las actuaciones que se han hecho desde el año 2002 en el ámbito de zonas comerciales abiertas, a la que en este cuatrienio vamos a dar un impulso especial en su vinculación con el espacio público turístico, que de alguna manera es otra de las prioridades que más énfasis, en la que más énfasis estamos realizando a través de las distintas actuaciones del Plan Canarias, del plan del convenio de estrategia, del convenio de regeneración, a través de las actuaciones que estamos desarrollando vinculadas al consorcio de rehabilitación del Puerto de la Cruz para una mejora del espacio público turístico. Venimos a añadir una pieza más, que es la de las zonas comerciales abiertas, en donde en conjunto vamos a invertir del orden de los 14 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Canarias va a aportar en torno a 4 millones de euros y el resto va a venir por financiación que aportan Cabildo y los ayuntamientos que definen el espacio turístico principal, es decir, los ayuntamientos de Arona, Puerto de la Cruz, Adeje y Santiago del Teide. La prioridad es la protección primero de nuestros productos, por lo que significa para nuestra economía, por lo que significa para los empleos que hoy acoge el sector del tomate en Canarias, que son más de 20.000, y por lo que significa el tomate y otros productos agrícolas para la protección de nuestro paisaje.